Queridos amigos, ¿qué es la televisión? La televisión es el método más barato y eficaz de crear mentes sumisas, mentes a la medida del que fabrica. Y en este caso, nunca mejor dicho además, la fábrica de la tele lleva machacando mentes con el programa Sálvame de la manera más dulce y sibilina que el método de la televisión, del entretenimiento, de masas, puede utilizar, que es un show en clave de colaboradores-personaje que fulminan y llegan al corazón y a la víscera al telespectador. Son programas que durante 4, 5 o 6 horas incluso, creo que ha llegado a durar alguna vez, dejan anestesiado al telespectador, al ciudadano, al contribuyente. El programa, que bajo mi punto de vista debería titularse Socorro, de Sálvame, yo lo voy a poner bajo mi foco y tengo que decir que es un programa de una factura impecable. ¿Por qué digo esto? Porque ha conseguido, y durante muchos años, y lo sigue haciendo, atrapar a millones de telespectadores en una franja horaria muy complicada de rellenar. No en vano, estamos hablando de 4 horas mínimo. Es decir, el telespectador pasa de haber sentido toda una batería de emociones, a cual más extrema y bizarra, y se planta en un programita de estos de concurso que le sigue anestesiando, ¿de acuerdo? Y a continuación pasa al show de las noticias, de la desinformación. Por lo tanto, su línea encefalográfica está plana y continúa absorbiendo desinformación así hasta que se acuesta. Los protagonistas de este show reality de la hora de la tarde no son otros que la gente los llama colaboradores, pero son personajes, son auténticos personajes que se destripan y se dentellean los unos a los otros, se devoran, se regurgitan y se vuelven a vomitar delante de la gente. Es como el circo romano, exactamente igual. Entonces, la víscera está constantemente rebozándose en el escenario y a todos nos encanta. Eso no significa que no se pague un precio. Como veis, yo os he sacado todo imágenes de los personajes arrastrados llorando, ¿no? Quizá los más fuertes en este sentido siempre han sido el amigo Kiko Hernández y el amigo Kiko Matamoros, los Kikos, que en este caso coincide con que son hombres, y que no estoy haciendo un comentario machista, pero son los que realmente tienen más parte de actor que de personaje, pero aún así, es decir, el programa, la fábrica de la tele y su conductor, el gran perverso Jorge Javier Vázquez, les ha conseguido arrastrar a la víscera, sobre todo a Kiko Matamoros, que yo creo que está pasando una etapa un poco complicada de su vida personal, porque ya lo vemos todos con el tema de la transformación de la cara, cómo le está afectando el hecho de ser un hombre que va cumpliendo años, que tiene una mujer joven con la que se acaba de casar, y él tiene una pelea con la estética y con los años, de manera que no sé si llegaremos a ver una especie de Mickey Rourke en la persona del Matamoros, de Kiko Matamoros. Donde no cabe duda que el programa tiene la gallina de los huevos de oro es en el personaje de Belén Esteban, que es personaje y persona dos en uno. Yo no conozco en la historia de la televisión otro personaje igual. Es algo verdaderamente
apoteósico para la cadena, desde el punto de vista de la cadena, del productor, de la fábrica de la tele. Estoy hablando como si yo fuera la cadena de la tele. Con Belén Esteban se han llevado a cabo los mayores experimentos de captación de masas, yo creo que se han realizado nunca en la historia de la televisión. Belén Esteban ha pasado, no solamente ha estado en Telecinco, sino que también ha estado en la cadena triste, como llaman ellos. Entonces, hay que saber que es un producto, Belén Esteban es un producto de primera categoría, porque maneja las audiencias con tan solo su, no ya solo su presencia, sino con tan solo anunciar que Belén Esteban ha fichado por tal o cual cadena. ¿Esto qué significa? Pues significa que en los 12 o 14 años que ella lleva trabajando en la televisión, ha vivido una auténtica ruleta rusa, una auténtica noria, un auténtico desastre en su vida personal, emocional y también profesional. El vapuleo al que ha sido sometida esta persona, Belén, pues es solamente comparable a un 0,0% de lo que hemos visto a través de los medios. De esto, el 99% tiene la culpa, entre comillas y sin comillas, la cadena para la que trabaja y, en este caso, pues otra de las fichas fundamentales de todo esto, que es Jorge Javier Vázquez. Estoy personalizando con el programa Sálvame porque es un paradigma de control mental de masas del que no se da cuenta la gente, ¿vale? Aunque haya muchísimas personas que ahora mismo estén diciendo es que eso es una basura, es que es la telebasura. Mirad, la telebasura es un elemento fundamental en la televisión. Es decir, porque como no pueden estar dando noticias, porque además las noticias se tienen que reducir a la mínima expresión, pues tienen que rellenar la televisión con realities y con basura. Pero yo en este caso, yo quería hacer hincapié en cómo utilizan y cómo crean productos. Entonces, Belén Esteban es un producto, pero es que por sí misma ella no necesita, es decir, la han manipulado muchísimo, muchísimo. Es decir, su vida ha sido un auténtico infierno que, como ella muchas veces ha dicho, no le compensa con las ganancias económicas que haya podido tener. Que al final sí, ¿de acuerdo? Porque cuando ella se retire, pues lógicamente tiene ahí un patrimonio que de otra manera no hubiera sido posible. Pero lo que hay que pensar es que la manipulación no solamente es de manipulación de masas, sino manipulación de los propios productos, creación y manufactura desde el principio hasta el final, y si hace falta se destruyen productos y iconos televisivos que luego después la gente da en llamar juguetes rotos. Espectador, al ciudadano, al contribuyente. El programa, que bajo mi punto de vista debería titularse Socorro, de Sálvame, bueno, yo lo voy a poner bajo mi foco y tengo que decir que es un programa de una factura impecable. ¿Por qué digo esto? Porque ha conseguido, y durante muchos años, y lo sigue haciendo, atrapar a millones de telespectadores en una franja horaria muy complicada de rellenar. No en vano, estamos hablando de 4 horas mínimo. Es decir, el telespectador pasa de haber sentido toda una batería de emociones, a cual más extrema y bizarra, y se planta en un programita de estos de concurso que le sigue anestesiando, ¿de acuerdo? Y a continuación pasa al show de las noticias, de la desinformación. Por lo tanto, su línea encefalográfica está
plana y continúa absorbiendo desinformación así hasta que se acuesta. Los protagonistas de este show reality de la hora de la tarde no son otros que los llaman, la gente los llama colaboradores, pero son personajes, son auténticos personajes que se destripan y se dentellean los unos a los otros, se devoran, se regurgitan y se vuelven a vomitar delante de la gente. Es como el circo romano. Queridos amigos, ¿qué es la televisión? La televisión es el método más barato y eficaz de crear mentes sumisas, mentes a la medida del que fabrica. Y en este caso, nunca mejor dicho además, la fábrica de la tele lleva machacando mentes con el programa Sálvame de la manera más dulce y sibilina que el método de la televisión, del entretenimiento, de masas, puede utilizar, que es un show en clave de colaboradores personaje que fulminan y llegan al corazón y a la víscera al telespectador. Son programas que durante 4, 5 o 6 horas incluso, creo que ha llegado a durar alguna vez, dejan anestesiado al otro personaje igual. Es algo verdaderamente apoteósico para la cadena, desde el punto de vista de la cadena, del productor, de la fábrica de la tele. Estoy hablando como si yo fuera la cadena de la tele. Con Belén Esteban se han llevado a cabo los mayores experimentos de captación de masas, yo creo que se han realizado nunca en la historia de la televisión. Belén Esteban ha pasado, no solamente ha estado en Telecinco, sino que también ha estado en la cadena triste, como llaman ellos. Entonces, hay que saber que es un producto, Belén Esteban es un producto de primera categoría, porque maneja las audiencias con tan solo su, no ya solo su presencia, sino con tan solo anunciar que Belén Esteban ha fichado por tal o cual cadena. ¿Esto qué significa? Pues significa que en los 12 o 14 años que ella lleva trabajando en la televisión, ha vivido una auténtica ruleta rusa, una auténtica noria, un auténtico desastre en su vida personal, emocional y también profesional. El vapuleo al que ha sido sometida esta persona, Belén, pues es solamente comparable a un 0,0% de lo que hemos visto a través de los medios. De esto, el 99% tiene la culpa, entre comillas y sin comillas, la cadena para la que trabaja y, en este caso, pues otra de las fichas fundamentales de todo esto, que es Jorge Javier Vázquez. Estoy personalizando con el programa Sálvame porque es un paradigma.
exactamente igual. Entonces, la víscera está constantemente rebozándose en el escenario y a todos nos encanta. Eso no significa que no se pague un precio. Como veis, yo os he sacado todo imágenes de los personajes arrastrados llorando, ¿no? Quizá los más fuertes en este sentido siempre han sido el amigo Kiko Hernández y el amigo Kiko Matamoros, los Kikos, que en este caso coincide con que son hombres, y que no estoy haciendo un comentario machista, pero son los que realmente tienen más parte de actor que de personaje, pero aún así, es decir, el programa, la fábrica de la tele y su conductor, el gran perverso Jorge Javier Vázquez, les ha conseguido arrastrar a la víscera, sobre todo a Kiko Matamoros, que yo creo que está pasando una etapa un poco complicada de su vida personal, porque ya lo vemos todos con el tema de la transformación de la cara, cómo le está afectando el hecho de ser un hombre que va cumpliendo años, que tiene una mujer joven con la que se acaba de casar, y él tiene una pelea con la estética y con los años, de manera que no sé si llegaremos a ver una especie de Mickey Rourke en la persona del Matamoros, de Kiko Matamoros. Donde no cabe duda que el programa tiene la gallina de los huevos de oro es en el personaje de Belén Esteban, que es personaje y persona dos en uno. Yo no conozco la historia de la televisión